quiero que dejen de pescar por cuenta propia y trabajen para mí a jornal. Yo antes de trabajar a jornal, para ese monte de esterco, planto el lugar, ¿eh? Acabús. No sé de qué estás fuxiendo, pero si no dejas de hacerlo, vas a volver tolo, como a papá. Te veces que matar a mujeres y enanos por nada. Elixín eso. Y no hay día que no sienta vergüenza por lo que fixe. Su fábrica está produciendo por encima de sus posibilidades. Los maragatos ya no transportan nuestra carga porque no dan abasto con la suya. Y encima en la capital, su sardina va por debajo del precio acordado. ¿Y quién fue? El capitán. Pero señorita, no sé. Ay, sus palabras se colaron dentro de mí. Señorita, no siga. Y en mi cuerpo un remolino presionó mi estómago. No hable más así. Está usted comprometida. Verá, señor, su hija últimamente no parece muy interesada en nuestra boda. Ni en mí. ¿Canto tiempo, Rogelio? ¿Canto más hemos aturado este bus? ¡Trátanos como acá! ¡Si este hombre ha cometido algún delito por decir lo que piensa! ¡Préndanlo! Pero entonces préndanme a mí también.